Bon dia. Bon dia a tots i totes. Li hem tirat a l'streaming ja ixe? Vale. Ho dic per saludar-vos als que esteu així de forma presencial, però bueno, sabeu que hem habilitat també la manera telemàtica, que és ara molt freqüent en aquests temps per a les persones que vulguin seguir pues bueno, esta reunió, esta exposició que anem a fer-vos avui, pues que puguem veure-lo. I la veritat és que dona gust, no?, poder veure-nos cara a cara sense una pantalla. Pues bueno, és de veres que l'espai este donava, no?, per a fer avui este tipus de presentació molt controlada amb totes les mesures de seguretat. No podrem abusar d'este tipus d'activitats, però bueno, sempre tenim alguna excepció a fer i pensàvem que l'objecte del que volem avui presentar-vos i de les conclusions dels experts en l'informe tenia la suficient entitat com per a poder tindre, no?, una presentació presencial també i que poguereu, pues, bueno, a lo llarg de l'acte, quan acabem, se podran fer les preguntes tant de les persones que esteu ací com fins i tot aquelles que estan participant via streaming poden posar, no?, de manifest les seues preguntes i seran ateses, no? Sabeu, ara fa quasi, no?, un any i un poc més que hi hagueren unes mobilitzacions molt importants en tot el territori espanyol i així en la Comunitat Valenciana, que concentrareu els agricultors i agricultores a moltíssima gent en els carrers, afectats per una situació que ens ha de preocupar i ocupar, no?, i és la rendibilitat que al final el llaurador aconsegueix del seu treball, dels seus esforços, de les seues inversions, bueno, de la seva trajectòria de vida, no?, perquè molts de vosaltres sabeu que darrere de cada història hi ha una trajectòria de vida, no? Aquesta situació ja ens havia activat, en realitat, a la Conselleria a veure de quina manera podríem ajudar, facilitar, orientar, incidir sobre aquest eslabó primer de la cadena, tan necessari per a tota la cadena, però que a la vegada estava veient-se, pues, bueno, en una situació injusta, de preus injustos, de desamparo o de, pues, bueno, de posar en qüestió si continuar o no continuar en la seva activitat agrària, no? És per això que en el seu moment, en un treball que de fet ja s'havia fet en el IBIA i s'havia fet de manera molt professional, pues, bueno, vam decidir recuperar algo que s'havia perdut, que pensàvem que era una ferramenta important per als agricultors i agricultores, no? I és ajudar-los en estudis seriosos, rigorosos, que pogueren establir, diguem, quan parlem de costos de producció, que era un recurs molt emprat en aquests moments també, què significava això? És a dir, qui té que decidir-lo, de quina manera decidir-lo, quins indicadors són els determinants, segons què cultiu, segons territori, és a dir, en tota la diversitat i complexitat que té la nostra agricultura, ferramentes pròpies des de la institució per ajudar a l'agricultor i agricultora quan parlen de costos de producció i quan tenen que visibilitzar que no estan aconseguint ni siquiera cobrir aquests costos de producció, tindre el suport de l'administració que puga validar o puga certificar o puga posar, no?, negre sobre blanc. Iniciarem aquest procés a principis de l'any passat i de fet coincidint en aquestes manifestacions que dic que van ser a nivell mundial, fins i tot diria, no?, bueno, a nivell europeu. En molts països també van haver manifestacions d'aquest tipus, però clarament a la Comunitat Valenciana i en l'Estat espanyol hi havia una reivindicació forta, no? Eixa reivindicació forta també va coincidir en una reacció, i sabeu que la reacció també va ser dissenyar un avantprojecte de reforma de la llei de la cadena agroalimentària a nivell del Ministeri d'Agricultura, que de fet va passar pels seus tràmits, diguem, d'aprovació per el propi govern d'Espanya i que se va adreçar al Congrés dels Diputats. Alguns de vosaltres heu participat directament o a través de les vostres organitzacions posant les febleses, debilitats, les incerteses que pot tindre aquesta reforma de la llei, que persegueix d'entrada poder pues, bueno, compensar aquesta injustícia amb ferramentes normatives i de control, però que no s'acaba de veure exactament si efectivament cauran s'ha trencat i no se podrà aconseguir els objectius que ja he dit, que de forma justa entenem que s'han de garantir i que les autoritats deben de participar en aquesta garantia, no?
ja dic, coincidia en el temps, val? Però nosaltres pensàvem que hi havia que fer certes reflexions, no? Perquè darrere de tot aquest debat i darrere, no, de la fixació de costos de producció i que no se puga pagar menys d'això, en contractes que estiguen vinculats, etc., pues sempre, no? Sempre està este recurrent argument de vas a topar en la competència. És a dir, no se pot, no se pot, com vas a topar en la competència, no? Les lleis de competència a nivell europeu, a nivell estatal, etc. I per tant és un camí que sí, que és injust, que sí, que tot el món volem esmenar, però que després posar-lo negre sobre blanc en normativa, pues això ja no pots, no? I per tant, que siga una cosa quasi de negociació, de voluntat, d'ètica empresarial, etc., social, però això de posar-lo negre sobre blanc en normativa, pues no està molt clar que se puga fer, no? I aleshores prenguerem una decisió, lògicament de la inestimable col·laboració de l'IBIFA, que va voler tindre esta tasca, que avui se presentarà, jo no sóc la protagonista d'avui, vull reconèixer també el paper que s'ha fet, era posar els tècnics, els experts, en totes aquestes normatives, a treballar en hi ha vies, se pot obrir vies, que no siga el no per el no, o que efectivament la via, diguem, en què entenem que és la més lògica, no? Fixant un preu i au, pues que no se tope en, efectivament, lleis que contravinen que se puguen fer aquestes accions, no? Se puguen fixar. Hi ha vies? Això era la pregunta. I això és el que resol, en realitat, l'informe. L'informe, jo no m'adelantaré molt a les conclusions, però ve a dir que hi ha alguna via. És una via segura, però és una via que necessita treball. És una via que necessita ferramentes que a través d'organitzacions agràries, a través de cooperatives, a través d'institucions, etc., se poden fer per si mateixes? No. La via pròpia parla de la figura, de les figures, on se pot crear, no?, aquest horitzó d'oportunitat de garantir que hi ha una redistribució, que hi ha un equilibri, que hi ha una compensació, que el primer eslabó de la cadena no pot quedar supeditat a la resta quan la resta, efectivament, està sacant rentabilitat d'aixòs cultius, no? És a dir, que té que retornar, en certa manera, que pot haver una negociació, que pot haver un equilibri per el propi concepte de la cadena. Sense el primer eslabó no hi ha cadena. I, per tant, això és lo important que creguem que diu l'informe. L'informe ja diu que hi ha una via, que hi ha ferramentes que s'han d'utilitzar per a legalitzar, normativitzar i fer efectiva aquesta via, que així al País Valencià tenim alguna d'aquestes ferramentes, però que no hauria de ser l'única, i que, per tant, els agricultors i agricultores, de manera individual, organitzada, en totes les vies, no?, que teniu, pues, hauríem estar interessats tots en que aquestes vies se posen en marxa. I, per tant, en realitat, el d'avui és una conclusió, però és una decisió. És a dir, concloguem que, efectivament, ja no és un no per el no, ja no és el mur en el que te trobaves sempre davant d'aquestes reflexions d'una injustícia que vulguis acabar en aquesta injustícia però que, de sobte, les normes no t'ajuden. No, no, ara hi ha una injustícia que vols acabar en la injustícia i tens un horitzó d'oportunitat, però la decisió és: se pot treballar en això, i això ho heu de vosaltres decidir també. Per a la conselleria, creguem que el que diu l'informe és tan important com per a que se treballi en això. I vos volíem presentar els resultats per si compartiu aquesta reflexió i per tant comencem a treballar en esta solució. I res més, jo simplement dir-vos que vos agraeix moltíssim que esteu així, que sé que esteu molt interessats en esta qüestió, perquè en definitiva jo diria, no sé, que probablement és l'escut més important que ha hagut en els últims temps normatiu, és a dir, que pot aconseguir que aquesta injustícia cap a l'agricultor i agricultora de no veure recompensat el seu treball per els esforços fets,
és l'escut més important que jo conec normatiu, que s'ha obert, que s'obre així al País Valencià, que crec que pot ajudar a altres llocs per a utilitzar aquestes vies també, per a que tots els agricultors se vegin emparats per aquests resultats, però que sense cap dubte, si així d'ací, doncs, d'on ha de començar el treball per a veure efectivament si aquesta esperança se tradueix en realitat, doncs ha de ser així també. Així que jo l'únic que demano és doncs, que intentem ser pioners, no? Que intentem ser pioners perquè a vegades doncs, aquestes coses ixen bé, no? I això és el que volem. I res més, jo li passo a Joan, a Ramon, la paraula i ja vos deixen els protagonistes indiscutibles de la jornada, que són ells. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia, honorable consellera, directors generals i companys que participeu en aquest acte, tant de manera presencial, si esteu així, com també de manera telemàtica. Gràcies pel vostre interès en un tema que entenem que és de suma importància, com acaba de dir la consellera. Volem donar-vos a conèixer aquest estudi que s'ha fet amb molta il·lusió i amb molta energia i que s'ha degut fonamentalment a un grup de professors de dret mercantil, tant de la Universitat Politècnica de València com de la Universitat de València Estudi General. I són els que es posaran a continuació el contingut i desglossaran, inclús pues, quedaran oberts a que pugueu fer les matisacions o qüestions que creieu més convenient. És de tots coneguda la difícil situació que travessa l'actual model d'agricultura valenciana, amb una crònica manca de rendibilitat per als homes i dones que conreen la nostra agricultura, per moltes causes, però una sèrie de factors, estructurals uns, organitzacionals uns altres, que posen un greu perill el manteniment d'una agricultura que ha estat històricament una clara senya d'identitat col·lectiva dels valencians i les valencianes. Les conseqüències més immediates provocades per aquestes circumstàncies són també ben conegudes. Una recessió forta del nostre model d'agricultura amb un envelliment de la població agrària, manca de gent jove que s'incorpora per manca de perspectives i, conseqüentment, un permanent i progressiu abandó de terres de conreu. Aquesta és la realitat que ens trobem malauradament. I un dels principals factors, entenem, responsables d'aquesta situació és el gran desequilibri existent entre el gran poder de compra del comerç i de la distribució, que sabem que estan altament concentrats, enfront d'una atomització del sector productiu. El panorama descrit afavoreix la introducció de fonts d'inversió, especialment en el sector citrícola, estem veient-ho, que canviaran de manera radical i irreversible la nostra manera d'entendre i viure l'agricultura si no som capaços de pegar-hi la volta i de girar un poquet d'aquesta situació. La constatació del creixent poder de compra de la gran distribució ha propiciat que tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu insten a les diferents administracions de cada estat a que s'involucren en la recerca d'un major equilibri entre els operadors de la cadena per evitar que siguin sempre els llauradors els qui s'emporten la pitjor part per ser l'eslabó més feble d'aquesta cadena. Aquesta demanda europea ha forçat a que en aquests moments, en el marc de la Comissió d'Agricultura del Parlament Espanyol, s'estiga debatent la redacció d'una nova llei de la cadena alimentària, al constatar que ni el Real Decret del 2014 ni tampoc després la transformació en llei del 2020 hagin servit per a reforçar la posició dels productors en la cadena, ni que s'hagi reduït la bretxa entre els preus que paga el consumidor i els que percep el propi llaurador o productor. I per contribuir i ajudar a accelerar en eixa búsqueda, la Fundació IBIFA, fidel a la seva missió de fomentar la investigació i sobretot facilitar la seva transferència al sector agroalimentari valencià, es va plantejar la necessitat d'investigar noves vies o pràctiques que contrarrestaren el creixent desequilibri en el procés de fijació de preus en la cadena alimentària. Conscients de la preocupació de la Generalitat Valenciana envers aquesta problemàtica, es van adreçar a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per sol·licitar-li el seu patrocini a fi de realitzar un profund i rigorós estudi que ens ajudarà a conèixer en profunditat la normativa comunitària en matèria de la competència i les possibilitats reals que ofereixen les clàusules de repartiment del valor a aplicar per obtindre un repartiment més just dels marges comercials. L'estudi que avui presentem és el fruit d'un rigorós treball,
dut a terme per reconeguts experts en la matèria, professors de dret mercantil de la Universitat de València, Estudi General i de la Universitat Politècnica, investigació paral·lelament i amb aquestes que estava fent-se, contrastada i compartida amb un grup d'experts agraristes, i a tots ells els agraïm molt sincerament el seu treball, que ha estat molt intens i molt interessant. Analitzant les conclusions de l'estudi, es veu clarament que obrin un llarg camí que caldrà ajudar a recórrer amb molta voluntat i decisió política per part de les administracions. I en concret, així tenim a la nostra consellera, a la Conselleria d'Agricultura, que és la més propera a nosaltres, sense ignorar que per a complementar, per arribar al final i aconseguir els objectius, caldrà desenvolupar instruments tals com mecanismes per a un cert control de preus realment pagats al camp, contractes agraris amb clàusules que garanteixen el seu compliment, reforma de la llei d'interprofessionals i un llarguíssim etcètera que apareixen reflectits en aquest estudi que ara us anem a presentar. És tot un repte que junts, administració i sector agrari tenim davant nostre i que devem i volem afrontar. Vull acabar la meva intervenció agraint a la Conselleria d'Agricultura i a la consellera que la dirigeix haver acceptat el patrocini d'aquest treball, del que estem ben segurs que va marcar un punt d'inflexió possibilitant que un més just repartiment de la cadena de valor possibiliten la viabilitat d'una agricultura valenciana que, com ja hem dit adés, ha estat i volem que continuï estant una senya importantíssima d'identitat del nostre poble. Moltes gràcies. Gràcies, Joan Ramon. Y ahora os presenté. Pues muchísimas gracias a la consellera y a IBIFA, especialmente a Joan Ramon, por darnos la oportunidad de hacer la presentación y defensa de este informe que, como ya han anunciado nuestros precedentes expositores, han arrojado unas conclusiones muy interesantes. Ya, bueno, yo voy a intentar hacer la presentación todo lo rápidamente posible porque es verdad que tenemos un poco de presión de tiempo, pero las cuestiones que no den tiempo a presentar, pues las vamos a dejar a las preguntas y estamos abiertas a todas las preguntas y clarificaciones posibles. Voy a empezar haciendo, por estructurar, una presentación del marco de colaboración lícita en materia de derecho de defensa de la competencia. A continuación, mi compañero hará una presentación de las posibilidades de la cláusula de reparto de valor y, si da tiempo, como he dicho, pues hablaremos del abuso de poder de mercado, si es que lo hay, y, finalmente, de las medidas regulatorias introducidas en la Ley de Cadena Agroalimentaria. Insisto, si da tiempo. Bien. Como ya han avanzado tanto la consellera como Joan Ramon, el mercado agrícola tiene una relevancia clave territorial, social y económica, no solo en la Comunidad Valenciana, sino que, digamos, alcanza al Estado español y a la Unión Europea. Y precisamente esta relevancia a la que estamos aludiendo hace conveniente analizar los problemas que se producen en la cadena, ¿no?, que ya hemos identificado como graves problemas en el desequilibrio de la negociación entre los distintos eslabones, ¿no?, especialmente en producción y distribución minorista. Este desequilibrio de poder económico incide en la fijación de todas las condiciones, ¿no?, en la venta de los productos, pero especialmente en el precio, en todas las etapas de la cadena. Las características que originan este problema, pues, ya han sido apuntadas. Son características relativas al primer segmento, que es el de producción, ¿no?, que está extremadamente atomizado, una producción de productos perecederos que hacen que la oferta sea tremendamente inelástica. Si se analiza el segmento de la distribución minorista, como también se ha apuntado, hay una intensa concentración en este segmento. Y, finalmente, pues, características que se pueden predicar de toda la cadena o de incluso el mercado agrario, que se refieren a un incremento en el precio de los inputs y también, pues, exigencias crecientes en materia de seguridad y calidad alimentaria y requisitos medioambientales, ¿no? Todos estos ingredientes, pues, derivan en un producto, en un cóctel, si queréis, de precios bajos permanentemente y baja rentabilidad de la cadena agroalimentaria, ¿no? Esta situación es gravísima y, precisamente por ser gravísima, todas las administraciones a todos los niveles, autonómico, estatal y comunitario, han querido involucrarse para ofrecer soluciones.
¿Estas soluciones cuáles son? Pues ya ha apuntado la consellera que tenemos a nuestra disposición muchas medidas. Tenemos desde medidas regulatorias hasta de competencia desleal y de defensa de la competencia, incluso de derecho contractual, como veremos más adelante. Yo voy a centrarme en las medidas de defensa de la competencia. La defensa de la competencia es una rama del derecho que está dirigida fundamentalmente a garantizar o a fomentar el buen funcionamiento de los mercados, evitando las conductas anticompetitivas, ¿no? El derecho de la competencia es pacíficamente admitido por la doctrina y la jurisprudencia, ha sido en repetidas ocasiones reiterado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está subordinado al cumplimiento de los objetivos de la política agraria común, de la PAC, ¿no? Pero esto no quiere decir, como también ha dicho el propio tribunal, que sean incompatibles el derecho de la competencia y la política agraria, ¿no? Se tiene que tender a una armonización de las dos regulaciones. Y esta preeminencia, si queréis, esta prevalencia de la política agraria común ha quedado también reflejada en la norma más importante que tenemos en la Unión Europea, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 42. Bien. Como os estoy diciendo, el derecho de la competencia se aplica transversalmente a todos los sectores de la economía, a todos, absolutamente. Lo que es cierto es que en materia de agricultura, en el mercado de la agricultura, se han de reconocer pues, las características propias del mercado que exigen que la aplicación, este enforcement del derecho de la competencia, se haga de una forma bastante matizada, ¿no? No se aplica en el sector agrícola de la misma forma que se aplica en el resto de mercados. En este sentido, se han aprobado lo que se llaman exenciones agrarias. ¿Y qué se exime? Pues se exime la aplicación del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, básicamente referido a los acuerdos colusorios, ¿no? El artículo 101.1 prohíbe los acuerdos, decisiones y recomendaciones que tengan por objeto u efecto obstaculizar o impedir la competencia entre los Estados miembros. Bien, pues alguna normativa exime de la aplicación de este artículo en determinadas ocasiones en el mercado agrario. ¿Cuál es el objetivo de la aprobación de estas exenciones del mercado agrario? Bueno, pues básicamente ayudar a concentrar la oferta de forma que se pueda reequilibrar las posiciones de negociación y terminemos con el desequilibrio en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, básicamente producción y distribución minorista. Bien. ¿Cuáles son las exenciones agrarias que tenemos recogidas? Bien, pues hay exenciones agrarias o exclusiones agrarias de dos tipos. Tenemos las generales, ¿vale?, que se aplican a todos los sectores de la economía, incluido el sector agrario, que están recogidas, entre otros, en el artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al que me he referido inicialmente, ¿no?, también conocida como defensa de la eficiencia. Y también hay exenciones agrarias recogidas en los llamados reglamentos de exención por categorías. Como os digo, estas exenciones son las llamadas exenciones generales porque se pueden aplicar a cualquier mercado. Pero más específicamente, el sector agrario, en reconocimiento de estas circunstancias especiales, de estas características distintas, tiene algunas otras exenciones recogidas en otros instrumentos. La más importante de todas es la que está recogida en el artículo 209 del Reglamento 1308 de 2013, ¿no? Esta exención a la que nos estamos refiriendo, que como os digo es la más importante de todas en materia agraria, se refiere a una exclusión de la aplicación del artículo 101.1 de todos los acuerdos, decisiones y prácticas relativos a la producción o al comercio de productos agrarios que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la política agraria común recogidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y cuyo objeto, el objeto de estos artículos, verse sobre la producción o venta de productos agrarios o la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrarios. Esta es la exclusión que se aplica o que se recoge en el reglamento de la OCM de productos agrícolas. Ahora, esta exención, que como os digo, es una de las más relevantes aplicadas concretamente al sector agrario, tiene a su vez otra exención, es decir, no se aplicará esta exención cuando los acuerdos vayan dirigidos a cobrar un precio idéntico o
excluyan directamente la competencia en el mercado, ¿vale? Cuando esos acuerdos tengan por objeto fijar un precio o excluir directamente la competencia del mercado, no se aplica la exclusión y es un acuerdo que continúa prohibido por el artículo 101.1. No es la única de las exenciones previstas para el mercado agrario. Tenemos otra, por ejemplo, recogida en el artículo siguiente, el artículo 210, para unos mercados concretos. Y también, pues, con origen del coronavirus, se ha recogido alguna otra serie de exclusiones. Y también se han reconocido exclusiones para los mal llamados cárteles de crisis, ¿vale? Es decir, en el mercado agrario hay muchísimas exclusiones, aunque lo cierto es que el más importante de todos es la que nos hemos referido del artículo 209 de este reglamento. Bien, estos esfuerzos por flexibilizar el derecho de la competencia no se han quedado exclusivamente en el reglamento al que estábamos aludiendo, sino que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya en 2007, en una de las sentencias clave, en el caso Endivias, recogía cuáles eran los requisitos para que determinados acuerdos quedaran exentos de la aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios, ¿no? En el caso Endivias, lo que pasaba o lo que se discutía era un conflicto que enfrentaba a la autoridad de competencia francesa, la Autorité de Concurrence, con algunas organizaciones de productores de endivias franceses, ¿no? ¿Qué sucedía? Bueno, pues que estas organizaciones de productores habían llevado a cabo una serie de acuerdos en los que se fijaban las cantidades de endivias que se iban a vender, ¿no? Una serie de cuotas. Se acordaban precios mínimos semanales y otro tipo de fijación de precios. Y además se articulaba un sistema de intercambio de información sensible, ¿vale? Esto, a priori, parecen pues, acuerdos bastante problemáticos. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia reconoció que si estos acuerdos se llevaban a cabo en unas circunstancias determinadas, quedaban exentos de la prohibición. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? Bueno, pues que los acuerdos se llevaran a cabo en el seno de organizaciones de productores o de asociaciones de organizaciones de productores reconocidas por un Estado miembro. Este es el campo que tienen para jugar lícitamente los productores en, digamos, siempre recogidos, siempre amparados por este marco de organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, insisto, por un Estado miembro. Fuera de este marco seguro, fuera de este puerto seguro, si queréis, cualquier intento de fijación de precios o de intercambio de información o de fijación de cuotas tiene altas probabilidades de ser perseguido y sancionado por las autoridades de competencia, ya sean las nacionales, ya sean las europeas. Y además, estos, digamos, extensión de los campos, de los puertos seguros, de exenciones reconocidas en el primer reglamento de 2013 y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre otros en el caso Endivia, se ha visto confirmado en posteriores reformas del reglamento de 2013. En 2017 se promulga lo que se llama el reglamento Omnibus, que básicamente reforma, entre otros, este reglamento al que nos referíamos, incluyendo un artículo 152 bis. En este artículo 152 bis, insisto, lo que se extiende es la inaplicación del artículo 101 a aquellos acuerdos que se han alcanzado dentro del seno de organizaciones de productores y de asociaciones de organizaciones de productores, reconocidas, insisto, por hacer un poco de énfasis ahí. Fuera de este marco hay altas probabilidades de que los acuerdos sean sancionados por las autoridades de la competencia. Bien. Este marco de puertos seguros y de exención de, a la aplicación del artículo 101 de los acuerdos colusorios no está exento de riesgos, ¿vale? Porque estamos aquí dándonos las de qué bien que tenemos exenciones previstas para los acuerdos entre productores, pero este puerto seguro tiene una serie de riesgos. El primero es que con esos acuerdos eliminemos o falseemos la competencia entre los productores. Porque, insisto, si recordáis, la exención tenía a su vez una excepción, y es que la exención no se aplicaría a aquellos acuerdos que estuvieran directamente dirigidos a fijar un precio y, además, que impidieran
o hicieran desaparecer la competencia en el mercado, ¿vale? Por lo tanto, sigue existiendo este riesgo de sancionar ese tipo de acuerdos. Y un segundo riesgo, que es el de la posibilidad de considerar que se ha producido un abuso de posición de dominio, ¿no? Nosotros estamos buscando todo el rato la concentración del segmento de la producción. Pero claro, una sobreconcentración del segmento de la producción puede originar lo que se conoce en derecho de la competencia como una posición de dominio. Y la imposición de condiciones abusivas por esas agrupaciones de productores en posición de dominio es también sancionada por el derecho de la competencia. Porque, insisto, todas las exenciones que hemos visto exclusivamente eximen de la aplicación del artículo 101, pero no del artículo 102, que es el que prohíbe los abusos de posición de dominio. Bien. Para terminar con esta historia que os he contado, básicamente hay que notar que el legislador europeo y el nacional y la jurisprudencia europea han hecho unos esfuerzos muy fuertes por ampliar al máximo las exclusiones de la prohibición de los acuerdos colusorios, ¿no?, recogidos en el artículo 101. ¿Cuáles serían las que están exentas? Pues todos aquellos acuerdos que se llevan a cabo, como os digo, en el marco de las organizaciones de productores o de las asociaciones de organizaciones de productores. Pero se mantiene expresamente en el propio reglamento aquella excepción a los acuerdos llevados a cabo en el marco que hemos visto que conlleven la obligación de cobrar un precio idéntico o que vayan dirigidos a hacer desaparecer directamente la competencia en el mercado. Lo que no se puede, por parte de una organización de productores o una asociación de agrupación de productores, es impedir que los miembros puedan vender de forma independiente a esa agrupación los productos al precio que ellos consideren, ¿vale? El acuerdo alcanzado en la agrupación de productores no ha de impedir que un productor miembro de esa agrupación lo venda independientemente al precio que quiera. Si queréis, esto, el acuerdo alcanzado en la agrupación, solo se debe entender como una recomendación de la que los productores son perfectamente libres de separarse, ¿vale? Y esta es la única posibilidad de colaboración lícita en el marco de derecho de la competencia. Insisto, y quiero hacer énfasis en una última cuestión. El hecho de que las administraciones participen en estos acuerdos o incluso promocionen acuerdos no los convierte automáticamente en lícitos. Se ha repetido por innumerables sentencias y decisiones de las autoridades de competencia, entre otras las españolas en numerosas ocasiones, que no existe lo que se llama confianza legítima en este caso. El hecho de que una administración, acoja a una agrupación de productores para que se pongan de acuerdo sobre un objeto ilícito, no salva el acuerdo de la ilicitud. Es más, todos aquellos miembros del acuerdo podrán ser sancionados con hasta un 10% del volumen de negocios del año anterior. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, por favor, no confiar en la confianza legítima, valga la redundancia, por la participación de las administraciones en estos acuerdos. Vale. Muchas gracias, Carmen. Buen día, consellera. Joan Ramón, representantes de les associacions del sector. Soc José Corberà i a continuació vaig a dedicar uns minuts a fer una aproximació a les clàusules de repartiment de valor. M'aneu a permetre que per seguir un poc la unitat de l'exposició em trasllade al castellà. Bueno, como decía, voy a dedicar los siguientes minutos a introducir las principales conclusiones referentes a el análisis de la cláusula de reparto de valor que se contemplan en el informe que hoy se presenta. Para ello, me gustaría también introducir algunas ideas radicales básicas de lo que es sobre la base de la primera conclusión que se alcanza en el informe, y es que la cláusula de reparto de valor es un elemento económico distinto del precio de venta, idea que va a seguirnos a lo largo de estos breves minutos. Como bien avanzaba mi compañera profesora Carmen Rodilla, en el año 2017 el reglamento Omnibus modificó, entre otros, el reglamento del año 2013 por el que se crea la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios, vamos a llamarlo por economía doméstica, reglamento OCM. Una de las modificaciones que introdujo en este reglamento OCM es la introducción del nuevo artículo 172 bis,
que introducía la regulación sobre lo que denomina las cláusulas de reparto de valor, por la cual los agricultores, incluidas asociaciones de agricultores y el primer comprador, podrán acordar cláusulas de reparto de valor, incluidos los beneficios y las pérdidas comerciales, que determinen en qué manera se reparten entre ellos la evolución de los precios de mercado pertinentes, bien sea de los productos afectados, bien sea de otros mercados de materias primas. Regulación que ya existía en el sector del azúcar, como veremos a continuación, pero que se extiende con carácter general a los agricultores, asociaciones de agricultores y primeros compradores. Hay que partir de una idea básica, y es que a la fecha, en la actualidad, estos acuerdos son completamente voluntarios. Partiendo de esa base, luego, sobre lo que refleja el texto del artículo 172, vemos que son acuerdos dirigidos a determinar una obligación de pago futura a una de las partes, para lo cual podrá tomar en consideración los beneficios y pérdidas obtenidos por una de estas partes, y que, en definitiva, tienen en su sustrato determinar la forma en la que se reparten entre ellos la evolución de los precios, bien de del mercado de productos afectados, bien de productos de materias primas. Como decía, el legislador europeo, en la modificación del año 2017, introduce este artículo 172, esta figura novedosa, y nos da también unas pautas de lo que percibe con ello. En concreto, en el considerando 56 del citado reglamento ómnibus del año 2017, nos da una serie de finalidades, objetivos de política legislativa que busca alcanzar con esta nueva regulación, que básicamente pivotan en el mercado y en el papel que están llamadas a desempeñar las organizaciones interprofesionales. Estos objetivos, en concreto, de una manera expresa, cita, facilitar una mejor transmisión de las señales del mercado, reforzar los vínculos entre los precios al productor y el valor añadido en toda la cadena. Asimismo, subrayar el importante papel de las organizaciones interprofesionales, tanto para posibilitar el diálogo entre agentes como para promover mejores prácticas y transparencia en el mercado. No obstante, hay que recordar, en la actualidad se configuran como cláusulas voluntarias, es decir, se acuerdan si se quiere. Sin embargo, como decía anteriormente, antes del año 2017, estas cláusulas ya existían en el sector del azúcar, ¿vale?, en el sistema de cuotas del sector del azúcar, y se preveían como una condición de compra con carácter obligatorio. No obstante, a través del reglamento delegado del año 2016 y posteriormente del reglamento ómnibus, pasan a ser una mera opción. En pantalla podrán ver un extracto de una cláusula de reparto de valor real del acuerdo marco interprofesional de azucarera. ¿Vale? Es un extracto en el que queda claro que se trata de un elemento económico diferente del precio. En concreto, el vendedor recibirá, además del precio establecido en las cláusulas que correspondan a este acuerdo marco, un complemento variable en atención a unos indicadores, en atención a unos cálculos, en atención a unas fórmulas que atienden también a los precios del mercado del azúcar. Por lo tanto, se reafirma la idea de que es un elemento económico diferente al del precio. Aunque podría generar alguna de las partes una obligación de pago, como decía, no es precio. Hay que tener en cuenta que el precio, al fin y al cabo, es la contraprestación que recibe una parte a cambio de la entrega de una cosa, y por lo tanto es un elemento esencial, básico, radical de esa relación jurídica. Mientras que la cláusula de reparto de valor es un elemento accesorio que, para que sea exigible, debe ser previamente pactado de una manera expresa, por lo que en puridad, y de acuerdo con la regulación que tiene en la actualidad, es una ventaja adicional, es decir, una condición comercial que se debe englobar dentro de un concepto más amplio de retribución. Esta diferenciación tiene también relevancia desde el punto de vista de su tratamiento desde la perspectiva de la adecuación con la normativa de competencia y con la posible inaplicación, sobre la base del artículo que ha citado antes la profesora Carmen Rodríguez, el artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La segunda conclusión, igualmente relevante, es la notable ampliación que se observa en el reconocimiento legal de las cláusulas de reparto de valor por parte del legislador europeo. A estos efectos, me gustaría recalcar cómo en origen se establecía únicamente para el sector del azúcar,
desde el año 2017 con carácter general para agricultores, asociaciones, agricultores y primer comprador. Y en la actualidad, como vamos a ver, se proyecta a través de la modificación que se está tramitando en estos momentos en sede europea de la reforma del reglamento OCM, incluso para más eslabones de la cadena. No obstante, por proceder con orden, hay que partir de la idea de que en la actualidad el legislador europeo mantiene igualmente su política respecto a la concertación de precios, con la excepción jurisprudencial del asunto Endivias en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2017, que la profesora Carmen Rodilla nos ha expuesto brillantemente. Ahora bien, al tiempo que mantiene esta política, también amplía y potencia la utilización de las cláusulas de reparto de valor, lo cual entendemos que significa que se permite su concertación para eliminar asimetrías, siempre que se realice en el marco de una interprofesional autorizada por un Estado miembro y se cumplan los requisitos de no conllevar precios idénticos y de que expresamente no excluya la competencia. Esta es la orientación que se observa en la propuesta de modificación del reglamento OCM que se está tramitando en estos momentos. A estos efectos, me gustaría subrayar dos hitos relevantes en este proceso de modificación. El primero de ellos es el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de mayo de 2019, que ya contiene propuestas que inciden en la cláusula de reparto de valor. Y en segundo lugar, perdona, yo notaba algo. Gracias. Bueno, como decía, el segundo hito relevante es la aprobación del texto de las enmiendas por el Parlamento Europeo hace muy poco, en octubre de 2020, y en concreto enmiendas sobre varias propuestas que inciden en cláusula de reparto de valor, en particular sobre la finalidad, sobre el uso eficaz de las mismas, la extensión de las normas sobre cláusula de reparto de valor, la ampliación del ámbito de aplicación, es decir, quién puede pactar este tipo de cláusulas, y también incluso su aplicación en la contratación con productos con denominación de origen. Permitan que centre la atención en un par de estas propuestas. La primera de ellas, la referente al uso eficaz de las cláusulas de reparto de valor. Y es que el legislador es consciente de que el artículo 172 necesita un mayor detalle para que realmente sea un instrumento eficaz. Y es por ello que propone la inclusión o expresa diversos criterios económicos para que puedan ser tenidos en cuenta por aquellos que pacten cláusulas de reparto de valor. Y expresamente enuncia estos indicadores: costes pertinentes de producción y comercialización, precios de los mercados agrícolas y alimenticios observados en el mercado y su evolución, cantidades, composición, calidad, trazabilidad o incluso la observancia de un pliego de condiciones. En segundo lugar, también me gustaría centrar la atención sobre otra propuesta, la referente a la extensión de las normas de cláusula de reparto de valor. En concreto, a través de esta propuesta, se establecería en el artículo 164 de la OECM, de la Organización Común de Mercados de Productos Agrarios, que un Estado miembro pueda disponer, previa solicitud de una organización representativa, que algunos acuerdos pactados por esa organización sean obligatorios por un tiempo limitado, tanto para los operadores del sector asociados como para otros que no estén. Y ello centrado en contratos tipo y en cláusulas de reparto de valor, siempre y cuando sean compatibles con la normativa de la Unión Europea. La importancia de esta propuesta es que permite una vía por la cual la cláusula de reparto de valor ya no sería voluntaria, sino que, cumpliéndose estas circunstancias, podría incluso llegar a ser obligatoria por un tiempo limitado y centrada en contratos tipo cláusulas de reparto de valor, repito, compatibles con la normativa de la Unión Europea. Y ello nos lleva a la tercera conclusión que la profesora Carmen Rodilla, pues en cierta manera, ya había anticipado anteriormente, y es la idea de las organizaciones interprofesionales como puerto más seguro para elaborar y pactar estas cláusulas de reparto de valor. No obstante, cabe recordar que la redacción del artículo 172 bis hace referencia a agricultores, incluidas asociaciones de agricultores, por lo tanto, cabe la posibilidad de que directamente estos agentes puedan pactarlas. Ahora bien, podría ser perfectamente un pacto contrario al derecho de la competencia y acarrear importantes sanciones.
Hay que recordar lo expuesto en relación con la sentencia en el caso Endivias de 2017. Por lo tanto, el puerto más seguro es el de las organizaciones interprofesionales. Y es en este sentido en el que el informe plantea que sería oportuno actualizar la ley reguladora de las organizaciones interprofesionales para adecuar funciones y funcionamiento de estas organizaciones a esta nueva realidad que viene de Europa. En este sentido, también se incluye en el informe, pues bueno, un ejemplo reciente del sector lácteo, en el cual el Real Decreto 95/2019, en su artículo 27, letra L, establece una de las funciones de la organización interprofesional del sector centrada justamente en la elaboración de cláusulas de reparto de valor. Asimismo, también el informe plantea que las organizaciones interprofesionales deben poder desarrollar y publicar costes de producción de referencia e indicadores de mercado para que eventualmente, subrayo en la línea de lo que comentaba la profesora Carmen Rodilla, para que eventualmente sean tenidos en cuenta. Y, por otra parte, elaborar fórmulas de cálculo de la cláusula de reparto de valor a partir del precio medio que se observa en la evolución del mercado, sin que se contravenga el derecho de la competencia. Como correlato de esta conclusión, la idea de la organización interprofesional como puerto más seguro, hay que tener en cuenta que esa posibilidad de que directamente el agricultor y el primer comprador puedan pactar una cláusula de reparto de valor entraña el riesgo de que sea calificada como un acuerdo vertical, pero es que además que plantee problemas de eficiencia si no equilibra de manera equitativa los intereses de las partes. Como ven en la slide, se hace referencia a un claro ejemplo, el traslado al productor del riesgo de precios a la baja, que bien se podría trasladar. Por lo tanto, esto también reitera la idea de organización interprofesional como puerto más seguro. Y ya para finalizar esta breve intervención, un par de conclusiones centradas en la cohesión de esta nueva regulación de la cláusula de reparto de valor y la normativa sobre obligaciones de pago, es decir, sobre la ley de morosidad y sobre la ley de ordenación de comercio minorista. Partiendo de la base de lo que se dijo en la primera conclusión, que no es precio y es un elemento diferente, una condición comercial, en consecuencia, no va a quedar sometida a las normas sobre obligaciones de pago del precio que contiene la ley de morosidad y la ley de ordenación de comercio minorista en su caso. Y así es de ver en el artículo 3 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y agroalimentario, en el que excepciona justamente la obligación de, bueno, la regulación de la morosidad, la cláusula de reparto de valor, la excepciona. Por lo tanto, no se aplica la cláusula de reparto de valor. Ahora bien, y ya para finalizar la última conclusión, una vez devengado el derecho de cobro de la cláusula de reparto de valor diferente al del precio, sí que se aplicará el régimen de morosidad, por el cual, a falta de pacto, pues el pago se deberá realizar en un plazo de 30 días desde su devengo. Por mi parte, muchas gracias por su atención y cedo la palabra a mi compañera, la profesora Carmen Rodilla. Sí, pues para terminar, yo quería zanjar esta presentación con dos cuestiones que se nos han quedado pendientes, que son las relativas al poder de mercado y a la fijación de precios y, por último, a la medida que habíamos aludido regulatoria recogida en la Ley de Cadena Agroalimentaria. Uno de los problemas que hemos estado señalando todo el rato es el de concentración de uno de los segmentos en la cadena, en la cadena agroalimentaria, que es el de la distribución minorista. ¿Qué sucede? Bueno, pues que este desequilibrio efectivamente genera problemas en las negociaciones con el resto de eslabones de la cadena, particularmente el de la producción. Y en muchas ocasiones se ha alegado por el sector, de forma reiterada, que se estaban produciendo abusos de la posición de dominio, identificando este desequilibrio de poderes como directamente una posición de dominio de la cual se estaba abusando anticompetitivamente. ¿Qué sucede? Pues que el problema es que es imposible jurídica y económicamente calificar este tipo de conductas, si se quiere, desequilibradas, como abuso de posición de dominio, ¿vale? La posición de dominio es un concepto jurídico-técnico del derecho de la competencia recogido en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Y para poder calificar una conducta como abuso de posición de dominio, pues se necesitan dos requisitos. Obviamente, el abuso, pero el más importante de todos y el que no concurre en estos supuestos, una posición de dominio.
Las posiciones de dominio se han definido por el Tribunal de Justicia o se ayuda a determinar una posición de dominio por el Tribunal de Justicia como aquella situación en la cual una empresa es capaz de comportarse de forma independiente del resto de operadores en el mercado, situaciones en las que, o mercados en los que la competencia es inexistente, aunque se admita la posibilidad de que existan operadores competitivos residuales, ¿vale? Esto es lo que se considera una posición de dominio. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en reiterada jurisprudencia, sostiene que se puede sostener que existe una posición de dominio con cuotas de mercado a partir de un 40%, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que en la cadena agroalimentaria, hasta donde sabemos, el operador con una concentración mayor tiene un 25% de cuota de mercado. Esto hace imposible, jurídicamente, aplicarle el ilícito anticompetitivo de abuso de posición de dominio. Pero esto no quiere decir que esas conductas, si se quiere, desequilibradas, vayan a pasar desapercibidas para el derecho. Existen diversas fórmulas para atajar estas conductas abusivas, no en el concepto técnico. En primer lugar, se puede contribuir a concentrar la oferta de forma que se equilibren las posiciones en la cadena, ¿no? Y para eso pues, tenemos una ley de 13 de 2013 de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario que contribuiría no a incrementar el poder de la oferta. Y luego tenemos pues, digamos, vías alternativas que vendrían de la mano de la sanción de lo que se conoce como conductas desleales, ¿vale? Para ello pues, tenemos la Ley 12 de 2013 de la Ley de Cadena Agroalimentaria y además la legislación de competencia desleal, donde encontramos un ilícito, pero insisto, esto es legislación de daños entre privados, civil, no es pública. Bueno, pues como os decía, en esta Ley de Competencia Desleal lo que tenemos son los abusos de dependencia económica, que exigen una posición de dominio, pero no absoluta en el mercado, sino relativa respecto de los contratantes, que puede deberse a muchas situaciones, por ejemplo, porque pues no existan alternativas viables en el mercado para vender, bueno, una serie de circunstancias que podrían originar una dependencia relativa. En estos casos, la vía que tenemos, la única vía que tenemos, es la de competencia desleal y la regulatoria de la Ley de Cadena Agroalimentaria, donde se prevén una serie de conductas prohibidas. Una de las reclamaciones que se puede hacer por el sector es la sanción de las conductas desleales en las que no exista posición de dominio a través de la Ley de Competencia Desleal, concretamente el artículo 3 de la Ley Española de Defensa de la Competencia, disculpe, donde se recoge la posibilidad de entender ilícito anticompetitivo aquellas conductas desleales que, por su entidad, afecten a un bien público, en este caso, el funcionamiento del mercado. Es la única vía que existe en relación al abuso de esta dependencia económica. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que diferenciar de una forma muy clara los conceptos económicos de poder de compra y poder de negociación. Poder de compra exige la existencia de una posición de dominio que ya hemos visto que no se produce en el mercado agroalimentario, al menos actualmente. Esto no quiere decir que las tendencias concentrativas del mercado de la distribución minorista no lleven en algún momento a cuotas superiores a un 40%, pero actualmente no es así. Entonces, lo único que existe es un poder de negociación, que, como les digo, es una posición de dominio relativa. Y, por último, ya para zanjar con la vía regulatoria, tenemos la Ley de Cadena Agroalimentaria, que ha sido recientemente reformada para incorporar el Real Decreto Legislativo 5 de 2020. ¿No? Una de las medidas más importantes que se introducen en esta reforma de la normativa es la prohibición de la destrucción del valor en la cadena agroalimentaria. ¿Y a qué se refiere el legislador español con esta incorporación de una directiva la prohibición de la destrucción del valor? Bueno, pues en realidad lo que está prohibiendo el legislador español es vender por debajo de precio de coste, ¿vale? Lo que se intenta es reorganizar
cómo funciona la cadena agroalimentaria. Porque en la mayor parte de mercados el precio final del producto se determina por la incorporación del precio en los distintos niveles de la cadena. Pero en la cadena agroalimentaria, desgraciadamente, no es como se fija el precio. La distribución minorista decide cuál es el precio al que va a vender al consumidor y a partir de ahí, aguas arriba, se van imponiendo precios cada vez más bajos hasta que se llega al eslabón de producción que tiene que asumir, en muchos casos, la venta por debajo de coste. Para evitar esta situación, lo que se ha introducido es un artículo, el artículo 9, en esta ley donde se prohíbe que se venda por debajo de coste, es decir, que se tiene que fijar un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que haya ocurrido el operador. Y se puedan utilizar todas las pruebas que se encuentren a disposición de los operadores para probar cuál es ese precio de producción. Como les digo, el objetivo es garantizar que se preserva el valor agregado en la cadena agroalimentaria y evitar que todas las pérdidas las absorba el productor, que es el eslabón más débil de toda la cadena agroalimentaria. Esta prohibición de destrucción de valor tiene un ámbito objetivo extremadamente extenso, porque se aplica a todos los contratos de la cadena agroalimentaria, excepto al último, que es con los consumidores, ¿vale? La distribución minorista puede perfectamente vender por debajo de coste a los consumidores. ¿Por qué? Porque está prohibido por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y por la legislación de competencia desleal. Pero esta venta por debajo de coste al consumidor en ningún caso se ha de repercutir aguas arriba y en ningún caso se admite que sea absorbida por los productores. Queda prohibida, por lo tanto, la destrucción de valor en la cadena agroalimentaria en la última reforma de 2020 de la Ley de Cadena Agroalimentaria. Bien, pues… Bueno, quedan evidentemente hay muchas más cuestiones, conclusiones que se alcanzan en el informe, pero por motivos un poco del tiempo, ¿no? Creo que es oportuno sintetizarla, ¿no?, en relación con esta cuestión. Recuerdo que en su día también se planteaba un poco la necesidad de encontrar vías de reclamación privada, es decir, que no solo se quedara la sanción administrativa ahí, sino que también se establecieran vías que permitieran a los afectados poder reclamar, ejercitar acciones legales, también potenciar la formación en este sentido, ¿no? En fin, una serie de vías para intentar, en la medida de, incluso la publicación de las resoluciones administrativas firmes por sanciones, en fin, conclusiones que están recogidas en el informe que, por motivo de tiempo, pues simplemente se anuncian. Gracias. Muchas gracias a los dos. Y ahora, sí, si nos lo permite el pitido este, hay un turno de preguntas y yo creo que, a ver, da un poco de vértigo, ¿no? Y probablemente por eso, efectivamente, estamos en una situación así, donde efectivamente todo este tipo de conocimientos normativos, legales, de modificaciones, etcétera, al final parece que estén construidos, ¿no?, desde unos paradigmas y unos conocimientos que el primer eslabón, que al final está en su cometido, que es en sacar una buena producción, en que efectivamente no le afecten los fenómenos adversos, ¿no?, múltiples que hay, en poder protegerse ante, ¿no?, este tipo de negociaciones, al final dices, bueno, y yo, con este esfuerzo, ¿qué tipo de normativa, qué tipo de legislación y cómo la articulo, ¿no? Y probablemente estemos en esta situación porque efectivamente están muchas veces concebidos y por eso hay excepciones, ¿no?, también, ¿no?, porque se da cuenta de que esto que funciona normativamente en todos los sectores económicos, comerciales, relaciones contractuales, etcétera, pues en este caso, en el mundo agrario, la realidad es algo diferente y decir algo casi es minimizarlo, ¿no? Es algo diferente. Y por eso hasta la propia norma desarrollada, con todo este tipo de complejidades, lenguajes, articulados, reforma tras reforma, etcétera, al final acaba diciendo, bueno, es verdad que en el sector agroalimentario pues tiene que haber otro tipo de vías, que no están resueltas a lo mejor como nos gustaría, ¿no? Que sería más fácil decir, oye, pues ya está, la pura excepción, es decir, que se pueda en el mundo agrario y por todos los esfuerzos que hace, pues pactar y ya está, punto, ¿no? Pero que no es así, que efectivamente nos exime de que haya ciertas complejidades. Y claro, por eso
Al final, yo creo que el informe, la parte más importante es, ¿existen puertos seguros? Sí, porque existen aventuras también, ¿no? Como se ha dicho, es decir, bueno, pues esto lo podría hacer un agricultor por sí mismo, intentar negociar aquí a ver qué tal le va, ¿no? Pero muy probablemente acabe bajo la inquieta mirada, ¿no?, de la competencia, de las normas, incluso de imposición de sancionadores, porque en definitiva su aventura individual, a pesar de que pudiera haber vías, acaba casi siempre en un acto ilícito. Y entonces, el puerto seguro es, pues si es que se dice claramente, son las interprofesionales. Quiero decir, al final el informe dice, bueno, si el mundo agro quiere obtener una vía de negociación de su posición en la cadena que garantice que efectivamente va a haber recompensado sus esfuerzos y que eso tenga un amparo jurídico, un amparo contractual, un amparo de negociación, un amparo económico, pues vete al puerto seguro. Porque como no te vayas al puerto seguro, pues es fácil que en algún momento pues tu relación caiga en un objeto ilícito, ¿no? Y por eso yo creo que es el mensaje que queríamos lanzaros es, a ver, Consellería obtiene este informe, estas son las conclusiones, pues las interprofesionales son el puerto seguro y necesitamos que entendáis que es importante involucrar dentro de las interprofesionales este tipo de estrategias y, en definitiva, formáis vosotros parte de las interprofesionales. Es decir, si no se empieza el camino, aunque sea una aventura decidir en una interprofesional que más nos convenga y decidamos, vamos a intentar trabajar en ese en ámbito interprofesional, este tipo de cláusulas de valor que garanticen esa redistribución, ¿no?, posterior a la compra de ese valor que se ha ido añadiendo y que sabéis que efectivamente se añade. Y se añade y a veces de una manera muy rentable, ¿verdad? Pues esa es la conclusión, yo creo, ¿no? Viene a ser la conclusión. Yo, por lo menos, es la que saco de hoy, ¿no? Así que no sé si tenéis alguna pregunta, algunas reflexiones en voz alta, algunas cuestiones que... Sí, Cirilo. Espera, que tienes micro y todo. Espera. Bueno, primero que nada, felicitaros por el trabajo, creo que es muy ilustrativo y muy interesante, pero seguimos teniendo un problema importante porque estamos viendo, y soy consciente de que las interprofesionales son parte del futuro, como las AOP son parte del futuro, pero tenemos interprofesionales formadas incluso por AOPs, como es la Interprofesional de la Leche, que a pesar de ellos están teniendo muchos problemas, incluso en este momento esa redistribución del precio del producto no se está realizando, se está vendiendo y se está cobrando en este caso por el ganadero que está dentro de una OP que constituyen grandes empresas, porque ahí sí que están constituidos en grandes empresas, y vemos cómo la leche se vende a 0,30, 0,40 en los lineales, cuando eso es por debajo del coste de producción. El problema está en que se puede vender al minorista por debajo del precio de producción, y eso en realidad lo que hace es repercutir en el precio de producción. Y si no somos capaces de ajustar esto, porque eso ocurre también en los demás productos, cuando una cadena vende por debajo del precio de coste, que no está incurriendo en ningún problema, porque puede hacerlo, vender por debajo del precio, lo que está haciendo es que todas las demás cadenas exijan a sus proveedores el precio para poder vender como está vendiendo la competencia, su competencia. Y en la gran distribución tenemos líderes que marcan los precios al resto y que al final repercute en los agricultores. Y eso está ahí.
y yo he tenido problemas con competencia y al final me ha dicho que a ellos lo único que les importa es que el precio al consumidor llegue lo más barato posible. Con estas incongruencias es difícil al final el poder conseguir regular ese precio al productor, que es lo que buscamos, ¿eh? O sea, un precio lícito comprado por encima del coste de producción y vendido por debajo del coste de producción está provocando que toda la competencia exija al productor un precio por debajo para poder ir al precio de su competencia, ¿eh? Y ahí es, no sé si lo he liado mucho, pero esa es la realidad. Y el problema sigue no estando enfocado por parte de la ley de la cadena. Y es que el problema está en el que domina, que es la gran distribución, ¿eh? Y luego, cuando vemos la ley de la cadena, que dice que podremos ir en contra de que si el precio y está exigiendo precios bajos, como eso es abuso de poder, podrás ir en contra de, pero ¿cómo vamos a ir en contra de el que nos compra cada día el producto? Es algo que bueno, pues yo os voy a poner un ejemplo, que lo veo todos los días. Llega un resultado y ves 50 precios que te los han bajado, 150 euros por camión. ¿Quién va a reclamar 150 euros por camión? Pero es que de mi casa salen, de mi cooperativa salen 6.000 camiones todos los años. O sea, es que, y nadie va a ir en contra de quien le da de comer. Entonces, es que todo eso está ahí. Entonces, no está enfocada al sitio donde está el problema, y de ahí hacia abajo es luego el productor el que lo paga. Hola. Bueno, un poco en relación con los planteamientos que ha expresado y que le agradezco, le agradecemos, sí que quería puntualizar una cosa. Justamente en el informe recoge esa idea que usted acaba de exponer, y leo textualmente frases que están recogidas en el informe: gran poder de negociación de la gran distribución, que incluso puede llegar a invertir el proceso de configuración del precio. Eso es así, es decir, no se establece desde origen, sino desde el precio final que usted mismo ha ilustrado hacia atrás, ¿vale? Y es ahí donde justamente el informe hace referencia a que sería oportuno poner la atención en el poder de mercado, en concreto en el poder de compra, en el poder de negociación, para intentar cerrar esa asimetría en la negociación. ¿Cómo? Por ejemplo, control del cumplimiento de la prohibición de venta a pérdida de la ley de cadena alimentaria que ha expuesto antes la profesora Carmen Rodilla. Es decir, si usted ya tiene, o sea, si nosotros todos tenemos ya un marco legal que establece la prohibición de venta a pérdida, por favor, vigile que se cumpla esa venta a pérdida, salvo en el vendedor final al consumidor. Y por otro lado, también se propone en el informe la reivindicación de una normativa específica, no de competencia, abuso de posición dominante, como ha expuesto la profesora Rodilla, no aplica, sino de una normativa específica justamente para reequilibrar el poder de negociación. Lo que le quiero transmitir y lo que quiero transmitir es que justamente el informe también recoge, es decir, ese realismo en la configuración de los precios y su cohesión con el marco legal vigente en la actualidad, como es artículo 9 y artículo 12 de la ley de la cadena alimentaria. Hemos intentado plasmarlo y canalizarlo a través de estas propuestas que entendemos que serían, pues bueno, unos planteamientos para empezar a trabajar para cerrar esa asimetría. Y, también respondiendo a su pregunta, yo entiendo perfectamente la reclamación de cómo se va a dirigir usted frente a la persona que le da de comer. Y esto está clarísimo, pero para ello se ha, reformado esta ley de cadena agroalimentaria para arbitrar procedimientos administrativos, no procedimientos privados en los que usted se va contra su comprador a los tribunales, sino procedimientos administrativos que eventualmente pueden garantizar incluso la confidencialidad del denunciante. Pero no solo eso, sino que a través de, como le estaba diciendo, a través del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, cuando este abuso de poder de negociación, donde hay un poder relativo,
se puede canalizar a través de también procedimientos administrativos de defensa de la competencia si se consiguiera probar que esas condiciones que le impone usted, no solo se las impone a usted, sino que las impone a todo el mercado afectando al buen funcionamiento del mercado. En este caso, otra vez, serían las administraciones públicas las que a través de un procedimiento administrativo que eventualmente le puede garantizar su confidencialidad, serían las que decidirían si existe o no existe un ilícito de defensa de la competencia o una infracción regulatoria de la ley de cadena agroalimentaria. Quiero decir que probablemente las vías que tenemos no sean óptimas y eso, por supuesto, hay que reconocerlo porque es un problema muy difícil de solucionar. Pero eso no quiere decir que no existan posibilidades que además haya que rodarlas. Es que yo creo que hace falta darle un rodaje a la ley antes de empezar a criticarla, sobre todo la última reforma. Hace falta darle un rodaje y ver cómo funciona y cómo respira, igual que el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia. Hace falta ver cómo funciona antes de decir que no tenemos instrumentos, creo yo. Añadir un poco en la línea de lo comentado, efectivamente, estamos hablando de modificaciones de hace un año, dos años. Y encima con el stand-by que hemos relativamente tenido, en el sentido de que, miren, el informe lo que hace es recopilar lo que el legislador o bien ya ha dicho de una manera expresa en la reforma de la ley o lo que está planteando en Europa a través de la propuesta. Y el artículo 9 y el artículo 12 son muy claros. Es decir, aquí tiene usted la prohibición de venta a pérdida, salvo la excepción de la venta final al consumidor, y además la prohibición de repercutir. Es decir, que hay un doble cierre. Hay un doble cierre. Ahora bien, sí que es cierto que en abstracto, como plasma el informe, es una norma bien intencionada, pero que a lo mejor en la práctica puede tener, o sea, hay que testarlo y hay que ver esos mecanismos para que realmente sea efectiva. Pero en abstracto está bien y sobre todo ese tiempo para testarlo y ese control del cumplimiento de la norma. Simplemente de ese apunte. Gràcies. Edu Martí, de la Unió Obrador. Primer, en el cas de la posició de domini, que a nivell general sigui un 40%, s'hauria d'intentar canviar perquè en un sector agroalimentari on estem venent un producte preceder i aquest percentatge sigui menor. A més, quan cada volta estem veient que la gran distribució està concentrant-se. Això seria una cosa, una pregunta. I després, l'altra seria, abans parleu de quan el sector primari arriba un acord fora de les ITE professionals de que això al final podria ser una de la facturació. I quan és a la inversa, quan és dins de la cadena agroalimentària s'incomplís la norma i es fa una denúncia a l'AICA, moltes voltes les denúncies són irrisòries, que els val la pena dir fer la infracció. Aleshores està molt mal compensat el mercat. Vull dir, nosaltres fem una infracció i ens pot costar molt i per això tenim por d'arribar a aquests acords i per una altra part, des de la cadena agroalimentària, a diari s'incompleixen les normes i al final, a part que no es fa públic, que és una cosa que ja hem denunciat moltes voltes, és que els hi ja compten. Bueno, si me permite, le voy a contestar yo porque yo me dedico al derecho de la competencia y quiero separar las dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Una de las cosas que plantea, si lo he entendido bien, es rebajar la exigencia de cuota de mercado para detectar una posición de dominio. Como yo le he dicho, la posición de dominio, el abuso de posición de dominio, es un ilícito que está recogido en general para todos los mercados, ¿vale? Y existe jurisprudencia muy antigua del Tribunal de Justicia que declara que la posición de dominio no necesariamente se tiene que determinar en función de la cuota de mercado. La cuota de mercado es un proxy, un indicador, una referencia de la existencia de posición de dominio, ¿vale? Existen más referencias, se puede acudir a otras referencias, a otros proxies, a otros indicadores, pero la realidad es que por cuestiones de sencillez, si quiere, porque el derecho de la competencia es un derecho económico extremadamente complejo, por cuestiones de sencillez siempre se va a cuota de mercado.
¿Es posible encontrar posiciones de dominio con cuotas de mercado inferiores al 40%? Sí, pero esas posiciones de dominio con cuotas de mercado inferiores al 40% exigen que pongamos el 70% restante de la cuota de mercado esté extremadamente atomizado, es decir, que el resto de operadores de mercado igual tengan un 1% o un 0,1% de cuota de mercado, porque es la única vía que tenemos de asegurar que ese operador que se está analizando tiene un verdadero poder para imponer. Por eso le digo, ¿es posible encontrar posiciones de dominio por debajo de un 40%? Sí, es posible. ¿Se hace con frecuencia? No, porque es extremadamente complicado asegurar, y el derecho de la competencia tiene unos estándares de prueba próximos al derecho penal, es muy difícil encontrar posiciones de dominio por debajo del 40%. Ni siquiera para el sector agroalimentario, porque no se hace una diferencia en función de la aplicación del abuso de posición de dominio para el sector agroalimentario. Solo de acuerdos colusorios, que es donde hemos visto todas las exenciones agrarias, pero no para posición de dominio. Y respecto de la otra cuestión que ha planteado de las multas, de la imposición de multas, yo creo que hay que hacer una diferencia, porque una cosa es el incumplimiento del derecho de la competencia y otra cosa es el incumplimiento del derecho regulatorio, que aparece, pues, entre otros, en la ley de cadena agroalimentaria. El incumplimiento del derecho de la competencia se estructura dependiendo de cuán grave es el ilícito que se ha producido, ¿no? Y entonces tenemos infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Dependiendo de cómo se haya calificado la infracción por la autoridad de competencia, las multas, que es una de las medidas que se puede imponer, son hasta el 1, hasta el 5, hasta el 10. ¿De qué? Del volumen de negocio relativo al año anterior a la detección de la conducta. Esto no quiere decir que se vaya a imponer el máximo, porque en muchas ocasiones existen moduladores de la gravedad de la infracción. Lo único que estamos marcando es un techo, no un suelo. Por eso en muchas ocasiones a usted le parecerán multas de bagatela, si quiere, pero es porque vienen moduladas por el propio derecho administrativo sancionador. Y eso es relativamente difícil de luchar porque, como le digo, es un derecho que exige unos estándares de prueba cuasi penales, unas garantías para los investigados muy fuertes. Por eso es posible que le parezcan multas irrisorias, pero, bueno, pues quiero decir, una de las cosas más importantes quizás no es imponer la multa, es que todo el mundo conozca que esa persona ha incumplido. Y eso se hace, como ha apuntado mi compañero, a través de la publicación, que es una de las cosas que deberíamos luchar, a través de la publicación de las decisiones sancionadoras, que haya un repositorio público de quiénes son las empresas que han cometido qué infracciones, ¿no? Quizás es más importante eso que la multa que se impone, que no le quiero restar importancia, pero que hay que relativizar igual ahí. Sí, bueno, esa es una de las conclusiones alcanzadas en el informe. Es decir, esas vías que a lo mejor más allá del aspecto económico pues puedan tener también un efecto disuasorio, ¿no? Que es a lo mejor lo que tú exponías, ¿no? De decir, a lo mejor, pues mira, sí, esto es sanción o pago, pero a lo mejor ese elemento de publicación y de conocimiento, sobre todo si puede llegar a ser reiterado, pues puede ser realmente el factor disuasorio para evitar ese tipo de conductas que luego puedan derivar, ¿no? En esa sanción. Está recogido en el informe. Respecto de lo que me dice, existe una posibilidad, pero se ha aplicado en contadísimas ocasiones, que se llama la posición de dominio colectiva, cuando la posición de dominio no se ostenta por un único operador, sino por un grupo de operadores. Vale. Y eso está previsto en la norma, tanto en la española como en la comunitaria, pero es un ilícito que se ha aplicado, como le digo, de forma muy restrictiva, porque se prefiere acudir a la aplicación del artículo 101, que es el de acuerdos colusorios, en lugar del artículo 102, porque lo que se presume es que entre esos operadores, ¿no?, que colectivamente ostentan una posición de dominio, lo que hay son acuerdos anticompetitivos. Entonces, por eso en muchas ocasiones no se acude al artículo 102 de abuso de posición de dominio, que es increíblemente complicado de aplicar, a pesar de la utilidad que tiene, indudablemente, y se prefiere acudir al artículo 101 por pactos más o menos expresos o tácitos, como usted prefiera,
sancionando esos acuerdos anticompetitivos entre las empresas pertenecientes al mismo sector, que son acuerdos horizontales, si eso responde su pregunta o no. Vale, passem a una altra pregunta. Sí que vos pregaria que siguem un poquet breus en les preguntes i les respostes, val? Perquè anem un poquet justos de temps. Val? A veure, jo seré breu. Vull dir primer, permeteu-me que diga que sóc productor agrari per circumstàncies familiars, però també sóc economista i he exercit d'economista i exercit. En primer lloc, felicitar-vos per l'exposició que heu fet de la competència i sobretot per la proposta eixa de, tan interessant de la rei de repartiment de valor. Me sembla una idea magnífica que si va abans serà una cosa fantàstica. En segon lloc, el que voldria parlar és fer una objecció, o parlar de que la llei de la destrucció de valor en unes determinades circumstàncies pot tindre uns efectes negatius. Sabem de la sensibilitat que té el preu a un excés d'oferta. Pot donar-se el cas, donada la variabilitat de la producció agrícola, que en algunes circumstàncies, com hi ha un augment de la producció, el ficar un límit pot generar més pèrdues. O sigui, el plantejament a voltes en determinades varietats és que t'interessa, l'elecció és entre perdre més o perdre menys. Aleshores, se pot donar en algunes circumstàncies que això te faci perdre més. Val? De totes maneres, una puntualització, per lo que observe, realment en el mercat agrícola el que n'hi ha, evidentment, és un poder de mercat enorme, i és un poder de mercat més accentuat que en altres mercats perquè els productes, una part dels productes són peribles. Val? Això és tot. Gràcies. Vull dir, no són estàtics, no són rígids, s'han d'anar canviant molt probablement. Ho dic per lo que comentaves, a lo millor que aquest tipus de inputs que s'apliquen van canviant segons, no? Per lo que dius, si hi ha un any més producció de tal, vull dir, no se mantenen el temps, se pot avaluar. També per a que hi hagi un repartiment de l'impacte a lo millor d'una sobreproducció que no siga tan nociu per a l'agricultor, no ho sé. Vamos, me atrevo, per lo que comentaren, que vull dir que damunt en les interprofessionals, habéis comentat antes, habéis hecho referencia, diu momentos puntuales o... Claro, con carácter limitado. Carácter limitado, eso. Sí, no, efectivament. Gràcies, consellera. Estava un poc pensant en perquè lo comentat abans d'aquesta reunió, en aquesta presentació i el que estem debatint. Efectivament, i agraeix que el comentari, en el sentit de que som conscients i doneu-vos en compte que la presentació, sobretot en la part de clàusula de repartiment de valor, se queda molt en abstracte. Per què? Perquè no és oportú baixar-la a termes pràctics. Jo vos ha ficat un extracte d'un cas real d'Azucarera per a veure què és, però doneu-vos en compte que és un extracte en el que s'ha desmantat tot l'aparatatge que fa funcionar aquesta clàusula. El legislador mos dona indicadors, els preus de medi del mercat, qualitat, traçabilitat, pliego de condicions, és a dir, no n'hi ha un paquet exacte per tindre aquesta fórmula màgica, sinó que hi ha que recurrir a ferramentes com en el seu cas l'extensió de l'aplicació de la clàusula de repartiment de valor, caràcter obligatori, però per temps limitat, i en fi, no aquest caràcter estàtic, sinó anar renovant. El cas de, per exemple, la clàusula que ha ficat ahir, és un cas real per a unes temporades concretes i sobre la base d'uns indicadors que podran anar canviant al llarg de les campanyes. En fi, agraeixo el comentari, personalment, jo crec que un poc el sentir aquest, no sé com dir-ho, aquest esforç que havíem intentat plasmar d'una cosa abstracta per intentar captar la realitat d'un sector tan complex. No? Jo crec que, ho ha comentat alguna que altra vegada, crec que en el seu dia en Joan Ramon, no? Obrir una via de debat sobre aquestes noves ferramentes que planteja el legislador europeu, que va replegant el legislador nacional, és un moment òptim per a generar aquests debats, sobretot des del punt de vista d'aquests indicadors econòmics, d'aquestes ferramentes que puguen servir per a atemperar les asimetries. Permetiu-me l'expressió, jo no soc economista. Val? I és més, me dono compte que el legislador europeu ja no només en el sector que avui que l'informe se centra, sinó també en altres sectors està intentant trobar vies per a
permitiu-me l'expressió, atemperar aquestes asimetries que puguen haver al llarg de les cadenes. No? Entonces, així, en aquest sector, en el sector de l'agricultura, planteja aquestes ferramentes, com per exemple la clàusula de repartiment de valor. En fi, agraeix que el comentari i la valoració de l'esforç. Val, ens queden dues preguntes així en la sala i després dos online. Val? Bon dia i moltes gràcies. Jo voldria llançar una reflexió a la sala. Recorde de que quan vam començar ja aquestes jornades, ja fa un temps atrás a la universitat, me se va quedar una frase que deia que els llauradors reivindiquem molt però no litigem. I la distribució sí que té a disposició poder litigar contra nosaltres o contra el que sigui. Ahir pareix que estem bastant encorsetats en la llei, tenim les eixides que tenim, però crec que l'única manera de tirar endavant és anar agarrats de la mà, cosa que no fem, que ens mirem molt l'omelic a la Comunitat Valenciana. Sí que hi ha interprofessionals, però la pregunta és, funcionen les interprofessionals? A la millor només funcionen en el que és l'extensió de norma, perquè paguem tots lo, cada quilo de producte. I ahir hi ha moltes més faenes que té que fer una interprofessional. Però a nivell nostre, ahir hi ha organitzacions de tot tipus que a la millor, en vez de mirar-nos l'omelic, el que hem de fer és agarrar-nos de la mà. Per tota la pressió que hi ha, que estic d'acord en Cirilo, que hi ha molta pressió per la part de la distribució, però hi ha altres organitzacions que poden fer la feina per detrás. Millor les cooperatives no pegar-se la galtada contra la distribució perquè són els que venen i és el client diari, però són altres organitzacions de tràfic que poden fer feines. Jo crec que hem d'agarrar més responsabilitat entre tots i en la normativa a la mà, totes les vies que tinguem per poder treballar-ho, anem agarrats tots de la mà. I si una interprofessional no funciona, denunciem-ho, que ja està bé que només se cobre l'extensió de norma. Val. Aprofite també que està en la pregunta que vos llança el company, perquè les preguntes que fan online és en relació a això. Que ens pregunten com és possible que en Espanya haya varias interprofessionals des de hace mucho tiempo i esos problemes no se han resuelto. ¿No será que las normas que regulan las interprofesionales imposibilitan acuerdos que proponen los productores? Y otra pregunta que fa es, ¿las administraciones pueden ejercer un papel de árbitro? Y después una otra persona, Álvaro Arteta, pregunta ¿cómo se pueden asegurar la situación de posición de dominio, negociación que se da en el mercado, no se producen las interprofesionales, como ocurre actualmente? Una coseta. No, voldria comentar, abans de donar-vos la paraula als tècnics, una cosa de caràcter polític, per dir-ho clar, no? Perquè m'agrada molt el que ha dit Ramon. Vull dir, els agricultors ens queixem però no litigem. Vale? Pues una de les reflexions és les administracions públiques no anem a sentar-nos a fer l'acord de la interprofessional. Això ho entenem? Jo crec que avui hem de parlar clar de coses. No? Vull dir, per exemple, la interprofessional que conec a dia d'avui, la presidència és per part d'una organització agrària o no? Però sincerament, quasi mos ha costat 2 anys obligar a tindre una seu física. És a dir, una sessió d'una seu física per poder treballar i tal, un poc més i hem hagut d'anar darrere la interprofessional, per favor, teniu aquí hasta una seu física per treballar. Això ho sabem o no ho sabem? Què passa? Jo ho dic perquè el que diu Ramon és aixina. Vull dir, al final, també té que haver una reflexió del sector de dir, bueno, si hi ha ferramentes que poden ser útils, que siguen, anem a treballar en aquestes ferramentes perquè són els puertos seguros, però en aquests objectius concrets, en aquests, posem-nos uns deures. Pues en la interprofessional X anem a treballar en base a això i diu, i anem a concentrar els esforços en això, si funciona. O altres deures que vulgueu, jo no ho sé, però el cas és que tenen sentit les interprofessionals si no tenen una cosa clara que fer? Si no tenen una cosa clara que fer, pues entonces sí que no tenen sentit i efectivament no funcionen. Però si tenen una cosa clara que fer, jo no vaig a dir quin és l'objectiu del treball de la interprofessional. Aquí en aquest informe el que diguem és en les interprofessionals se podia treballar esta via. Un port segur, ser un port segur i treballar en això. En canvis normatius que s'han dit,
S'han parlat de que s'haurien de canviar normes de la interprofessional. Però el que no va fer una consellera, un secretari autonòmic, una directora general de PAC, etc., és anar a la interprofessional, sentamos i començaran els indicadors a calcular no sé què, fer els acords estos, tal. Home, ja el que faltava, veritat. Entonces, sincerament, no per el que vull dir és certificar el que diu Ramon. Certificar el que diu Ramon. Té que haver una reflexió en aquest país de quin és la utilitat de la interprofessional, quina és la seva funció, i quan se tinga clar i siga un treball, si s'està preocupat per la rentabilitat que obtenen els agricultors, home, les interprofessionals dintre de la seva feina deurien estar parlant d'això i deurien estar intentant activar mecanismes perquè això no passi, no? I si no hi ha treball que fer, no té sentit la interprofessional, efectivament, no té sentit, perquè dona un aspecte d'organització que no està sacant-li el potencial que pot tindre a favor de l'agricultor. Entonces és una, no sé, és un mirall, és un espejismo, és un espejismo, és a dir, tens una figura que en apariència podria estar però no està. Pues entonces yo creo, ho dic perquè sincerament a mi, i vos ho he dit alguns moltes vegades, a mi el primer que se me recrimina quan ix d'aquestes fronteres cap a fora a reivindicar coses que el Camp Valencià vol reivindicar, moltíssimes vegades me trobo en la bufetà en tota la cara de que en la Comunitat Valenciana teniu un professional d'ús d'interprofessionals que no esteu aprofitant. I això és la primera bufetà que me peguen. Entonces, home, pues siguem sincers, no? Hi ha algo que falla. I per tant, pues, ahí hay que posar-se. Ahí hay que posar-se fort, no? Pues esa es mi opinión. Vamos, en tots els respectes que vos tinc, però és el que pense. No, yo simplemente, mira, vaig a unirme un poquet al comentari en la línia des del punt de vista de l'informe, val? O sea, ja no és una opinió d'un professor, un conjunt, un membre d'un equip, no? Això és la paraula del legislador, considerant 256, paper de les interprofessionals. O sea, no ho diguem nosaltres, l'informe arreplega objectivament el que és llei en Europa, val? I el que creguem que és una corrent que en les propostes de modificació s'està reconeguent aquest paper de les organitzacions interprofessionals, més enllà de la realitat que puga tindre. Nosaltres objectivament plantegem en l'informe el que està en l'escaparate legal, no? I quina pot ser la ferramenta més, bueno, com l'expressió que s'està fent, que estem fent mirant, no? La de port més segur, no? El port més segur. I llavors, tornant a les preguntes, te demanaria, per favor, que mos repetis per almenys la primera, perquè m'ha... Sense problema. Ens pregunta José Francisco Sales, ¿cómo es posible que en España hayan varias interprofesionales desde hace mucho tiempo y estos problemas no se hayan resuelto? Y ens pregunta si no será que las normas que regulan las interprofesionales imposibilitan acuerdos que proponen los productores. Y vale. Que si la administración puede exercir dar. Vamos por partes. La primera, yo creo que nosotros, la profesora Carmen Rodilla y yo, no som els competents per a contestar-la pel factor, no sé com dir-ho, d'experiència real que vosaltres teniu molt més que nosaltres, no? Ara bé, en relació amb la segona, l'informe sí que replega eixa proposta de que seria convenient, i de fet crec que ho s'ha vist en la presentació, ho ha dit, de modificar en la mesura de lo possible el text de la llei reguladora, que per cert crec que és del 84, sinó el 84-94, de les organitzacions interprofessionals, per tal d'adequar a les funcions que el legislador europeu li està començant a atribuir i que previsiblement li va atribuir. No sé si... Sí, nosotros yo creo no podemos entrar en si políticamente las interprofesionales tienen problemas de funcionamiento. Desconozco cuáles son los problemas internos. Nos han trasladado que hay problemas internos. Esto lo han reivindicado en sucesivas ocasiones. Pero yo no creo que sea un problema de andamiaje jurídico, si queremos decirlo así. Yo no creo que sea un problema de normativa. Yo creo que no lo sé, es mi opinión personal.
quizás es más un problema de voluntad política y también de desconocimiento de las posibilidades a disposición de las interprofesionales para actuar. Mi sensación, yo me dedico al derecho de la competencia y mi sensación es que es una rama del derecho, pese a la relevancia que tiene, muy desconocida. Y claro, si es muy desconocida para gente que se dedica al mundo jurídico, pues no me quiero imaginar para personas que no están en el día a día de estas cuestiones. Entonces, no creo, insisto, que sea que están restringidas o atadas de mano jurídicamente. Habría que ver los estatutos y habría que ver concretamente la ley, que es verdad que es una ley un poco antigua, pero yo no creo que sea ese el problema, sino más un problema de voluntad política de los miembros igual y de desconocimiento de las vías, las herramientas, los instrumentos para poder atajar estos problemas, creo yo, pero tampoco estoy segura. Bueno, me agradaría hacer un comentario, ¿no? No sé, desde el punto de vista de una persona que seas con SMS jurídics, ¿no? Y que a través de este tipo de actividades, de este tipo de proyectos, para encontrarte en un sector. És extremadament complex trobar aquest punt d'equilibri al llarg de la cadena de valor. Tots els elements, jo crec que tots els eslabons fa falta, si no, no seria una cadena, seria un eslabó o dos eslabons. Per tant, no sé com dir, encara que pugui quedar un poc ideal o bucòlic, no? Tenint en compte, des d'un punt de vista objectiu, marc jurídic, el que està cridat a poder fer cada un i el que està cridat a desenvolupar cada eslabó, jo crec que sí que, no sé, potser és un, com dir antes, no? Un punt de partida per a iniciar un debat de cara a intentar que tots aquests eslabons estiguin realment cohesionats per tal de trobar aquest millor equilibri, permetiu-me l'expressió, millor equilibri que se pugui partint de la base de que és una realitat extremadament complexa. Passem a l'última pregunta ja. Sí. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias por vuestro trabajo. Efectivamente, aunque mi formación no es jurídica ni en el ámbito jurídico, la verdad es que si tenemos ocasión, se lo pediremos a Joan Ramón Peris tener este informe, lo leeremos con mucha atención. Y efectivamente, como decía la doctora Rodilla, la profesora Rodilla, pues muchos, pocos juristas, ¿no?, se introducen en estos mundos y la verdad que tener un informe jurídico viene muy bien. No obstante, yo intentaría hacer una pregunta en el contexto estrictamente jurídico sin entrar en otro tipo de valoraciones y la pregunta es muy concreta. En este momento la norma, y veremos cómo acaba en el Congreso de los Diputados finalmente la ley de la cadena, en la primera venta es obligatorio, necesario, imprescindible el respeto al coste efectivo de producción. Según hemos visto, y me ha parecido leer, y si no pido disculpas porque digo mi información no es en el ámbito jurídico, una cosa es el precio y otra cosa es la cláusula de reparto de valor que no era precio, que no era precio. Entiendo que esta cláusula de reparto de valor remunera otros aspectos, los que sean, no voy a entrar. Y evidentemente esta remuneración puede ser al alza o a la baja, puede ser positiva o negativa, entiendo, ¿no? Por la evolución de los distintos factores. No necesariamente tiene por qué ser siempre positiva, ¿correcto? Entonces, la pregunta es muy concreta. Suponiendo que estuviéramos en todos los parabienes legales en este contexto de puerto seguro que se está comentando, si esa evolución de esos valores que remunera la cláusula de reparto de valor fuera negativa de tal manera que incluso fuera por debajo del precio marcado y ese precio incluso, bueno, suponiendo que, en fin, que tenemos todo, en fin, creo que entendéis a dónde vamos, ¿no? Fuera incluso por debajo de ese coste efectivo de producción, bueno, realmente el precio fijado en un contrato era el que era, la remuneración ha sido otra. ¿Habría una colusión jurídica o era perfectamente viable los dos aspectos? Gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Disculpa, la última parte estaba más pendiente de colocar la slide, pero bueno, creo que la idea ha quedado muy clara. Antes hacía referencia que es extremadamente complejo captar todas y cada una de las realidades que la ley puede plantear, ¿no? De ahí que vayamos a cosas muy concretas, muy sencillas, muy asumibles. Pero sí que es cierto que la idea que has trasladado subyace en ese riesgo de plantear problemas de eficiencia, por lo cual era un factor que se sumaba a la idea de la organización interprofesional como puerto seguro justamente para mitigar esos posibles riesgos de traslado de precios a la baja al productor. ¿Por qué? Porque a la organización interprofesional evidentemente se le debe presuponer un conocimiento, no sé cómo decirlo, tanto jurídico como económico suficiente como para, no sé cómo decirlo de una manera clara, insertar cortafuegos ante esos posibles riesgos a la baja en esas cláusulas de reparto de valor, que no atenten contra el derecho a la competencia. Para mí, desde mi humilde opinión como jurista, esa podría ser la vía
y de ahí un poco la coherencia, la articulación que le hemos dado a la idea de organización interprofesional como puerto seguro, para intentar justamente eso, evitar esos posibles riesgos de que se trasladen los riesgos a la baja e incluso incurrir con pérdidas. Obviamente, hay que tener en cuenta la configuración concreta. De hecho, yo en la cláusula que hemos puesto anteriormente es un ejemplo real, no se hace referencia a los indicadores económicos. Y en honor a la verdad, pues en función de cómo fluctúe, a lo mejor será posible acceder a esa condición comercial adicional o no. ¿Vale? Pero la idea es que justamente a través de la cláusula de reparto de valor no llegue a generar un impacto negativo. Todo lo contrario. Además, eso iría en contra de los artículos 9 y 12 de la ley de cadena de valor. Y por articularlo de una manera jurídica, pero relativamente visual y sencilla. Por un lado, tenemos la obligación del precio mínimo, ¿vale?, de coste. El informe también se califica esto, bueno, está muy bien, bien intencionado, pero eso no significa que sea un precio digno. Claro, entonces, efectivamente, si el legislador, por otro lado, nos está introduciendo la cláusula de reparto de valor, pues a lo mejor bien podría ser un elemento para intentar montar sobre ese precio que, como mínimo, valga la redundancia, debe ser el coste mínimo de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, sin que la cláusula de reparto de valor afecte de manera negativa al otro concepto, que es el del precio. ¿Por qué? Porque, para empezar, está prohibido. Claro. Y luego, un poco para cerrar otra vez el círculo, la idea de la organización interprofesional un poco como valedora de todas estas cuestiones a la hora de plasmarlas negro sobre blanco en un contrato tipo o en una cláusula de reparto de valor que pueda ser acogida por los agricultores. No sé si he llegado a contestar lo que... Veo que no... Mira, fuera negativa, por debajo. Perdón. Sí, no. Sí, mira. No, simplemente digo, en el ámbito estrictamente jurídico, evidentemente, sin otras valoraciones de otro tipo, ¿no? Lo que comentabas, si es justo o no es justo, sí, oportuno o sí, no oportuno. Pero si desde el punto estrictamente jurídico esa remuneración de valores en el ámbito negativo fuera que una percepción supusiera estar por debajo del coste efectivo de producción, si sería legal o no legal. Simplemente era la pregunta inicialmente. Vale, contestándote. En abstracto, sobre lo que dice el 172, podría pensarse eso, pero en España, teniendo en cuenta la regulación vigente de la cadena de valor, no. Claro. Por aplicación del artículo 9 y 12 de la ley de cadena de valor. Hasta el último eslabón no puedes vender a menos del coste de producción por norma. Sí, es uno de los factores que obligatoriamente se tienen que tener en cuenta a la hora de fijar precio variable, es que lo dice el artículo 12. Lo que pasa es que te entiendo perfectamente, porque si tú te lees el texto del artículo 172, ¿eso qué significa? ¿Que vamos a ser socios las partes en el contrato y vamos a ir a beneficios? No, porque tenemos que cohesionar todo el ordenamiento. Tenemos que cohesionar todo el ordenamiento que tiene en consideración esto, pero que tiene en consideración también. Además, fijaros que esto es voluntario. Y luego, la línea por la que abogamos nosotros, evidentemente, es la que hay una diferencia, teniendo en cuenta la legislación vigente, entre lo que debe ser precio y un complemento adicional, que nunca podrá, o sea, nunca, que no podrá contravenir lo previsto en la ley de cadena alimentaria. Ahora más o menos trasladamos el sentir. La idea es que a la fecha, no. Es que a no ser PREU, no te puedo condicionar el PREU. Y a no ser PREU, el PREU se supone que está protegido en la norma que dice que tú no vas a vender per baix del cost de producción. En lo cual, el PREU de entrada, como a mínim, legalmente, tiene que ser el cost de producción, como a mínim, ¿no? Porque si no, incumplís una norma. Són altres indicadors, no?, que li van donant en valor. Un valor que sí, se va redistribuint o no, si existeix o no existeix. Efectivament. No? Sí, efectivament. Sempre és millor que lo de ara. Això també t'ho dic. No? Sempre és el millor. Però bueno. Hi havia més preguntes? Ja? Bueno, pues res. Moltíssimes gràcies a tots i totes. I gràcies als professors per la feina, gràcies a l'IBIFA. Moltes gràcies a vosaltres. I res, espero que hagi resultat interessant. Jo crec que, de veres vos ho he dit, vull dir, hi ha molts canvis normatius, s'ha explicat molt, no? Europa te diu, aneu per ací, no? Te va donant indicacions, pues home, o anem per ací o mos plantem i no hi ha manera, no? Lo qual jo crec que, bueno, explorem aquestes vies i anem a intentar a construir ports segurs i sostenibles, no? I agraris. Gràcies a tots i totes.